¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos aquí en GTA 5 y como veis en el título, hoy os voy a enseñar a cómo conseguir los brazos invisibles, así que vamos a ello. Para empezar, vamos a ir, por ejemplo, a esto de aquí, donde voy a ir yo, y vais a coger la 51, parte de arriba, tácticas, y vais a ir hasta la 31, ¿vale? Esta camiseta. Los pantalones, pues os lo podéis cambiar, pero como queráis. Ahora aquí en el mostrador lo que vamos a hacer es ir a estilos, accesorios. Y ahora, como vais a ver, le damos a collares y ahí se nos cambia la camiseta. Ahora bufandas, vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos ponemos otros guantes y ahí estaría, gente. Ahí lo tendríamos solamente, pues... tendremos que rápidamente guardar. Ahí está, gente, lo guardamos. Y ya estaría, gente. Ya ahora ahora se nos va a quitar, pero en actividades funciona. Y ahora es lo que voy a enseñaros, que funciona en actividades. Pero igual, gente, si queréis podéis hacer un truco que voy a hacer ahora yo para que le quede mejor a vuestro personaje. Pero bueno, vamos a intentar hacer el truco y así os lo digo más guay, ¿vale, gente? Nada, vamos a ello. A ver, lo que primero necesitaremos es un paracaídas Israel. Así que nada, gente, si no tenéis un paracaídas Israel, ir a comprar. Pero primero necesitáis un vehículo volador, como una opresor o un... o algo que no explote desde una buena distancia, ¿vale? Porque lo necesitaremos. Y además necesitaremos el truco de la bolsa de atracos, que si no habéis visto ese vídeo, pues no sé a qué esperáis para verlo. Como porque ahí voy a estoy poniendo cómo duplicar las bolsas. Así que nada, gente, muy fácil. Y bueno, mi opresor se pone a bailar aquí con una sombrilla. ¿Qué es esto? Pero bueno, gente, como habéis visto, se nos acaba de quitar, pero bueno, no pasa nada. Vamos otra vez y ya estaría, gente, ¿veis? Ya tenemos de nuevo el invisible. Cuidado aquí, que si no me van a expulsar. Ahí está, gente, nada, de locos. Ok, como veis, me acaban de expulsar, me cago en todo. Bueno, nada, gente, nos ponemos el paracaídas. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar la indumentaria rápidamente. Claro, no podemos... Espérate. Parece que se ha complicado, ¿eh? Se complicó, gente, se complicó. Porque nos tenemos que ir de aquí. Porque si no... El tío ese cuando se ponga de pie ya podremos hacer el truco. Porque si no, ahora no podemos y tenemos que guardarla sí o sí, la indumentaria. A ver si... Ya creo que ya se habrá puesto bien. Por favor, dime que sí. Porque es que si no me voy a cagar en todo. Vale, se puso bien, gente, como veis. Y nada, muy fácil. Vamos a guardar la indumentaria. Darme un segundo, gente, que tenemos que hacer esto. Ahí está. Ahora rápidamente nos ponemos el accesorio. No, perdón, en paracaídas. Y rápidamente guardamos la indumentaria. Porque si no, no nos va a dejar luego tener paracaídas. Como veis, lo acabo de guardar. Ahora vamos a ir, por ejemplo, a una que tengamos la bolsa. Por ejemplo, el hack. Y lo que vamos a hacer es volar con el opresor. Muy fácil este truco de duplicar las bolsas. Así que nada, os lo hago de nuevo, el truco de duplicar las bolsas. Pero bueno, muy fácil, tenéis que tener una bolsa, ¿vale? En el inventario. Muy sencillo. Y ahora lo que tenéis que hacer es volar hacia arriba. Obviamente no vais a volar hacia abajo, muy mal. Y entonces tenéis que tener cuidado porque no podéis pasaros de la tienda de máscaras. Y nada, yo creo que más o menos esta distancia está muy bien, más que bien. Nos tiramos. Mierda, 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 mierda y mierda. La cae, gente, es que la opresor no la controló y pues F. Básicamente no puedo controlar nada ahora. Está en el aire, está apagada, como veis. Y ahora tengo que esperar. Pero bueno, gente, un fail lo tiene cualquiera. Pero bueno, tenéis que tiraros, abrir el esto, estilos. Y igualmente ahora os lo voy a enseñar, pero se me apagó la moto, entonces pues... Si baja más rápido, a lo mejor, pues... ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de pasar? Nunca me había pasado eso, what the fuck. A ver, dame un segundo. Vamos a ir de nuevo para aquí. Vamos a ver si ahora me deja. Me cago en todo, tío. ¿Pero qué hago? A ver, que soy un poco tonto, ¿vale? Subimos con la opresor, ¿vale?
Yo creo que más o menos un poquito más arriba y ya nos tiraríamos. A ver, yo creo que sí, por aquí ya más o menos. Sí, yo creo que así. Nos tiramos, ¿vale, gente? Y ahora lo que hacemos es rápidamente, cuando tu personaje no sea tonto como el mío, pues te pones en estilos y donde querías duplicarla, por ejemplo, el invisible que queríamos duplicarla nosotros. Me cago en mi puta vida. Espérate un segundo. No me la contes. Quería duplicar la invisible, lo que pasa es que... a ver cómo lo hago esto. No, en serio, a ver cómo lo hago, gente. Porque... Claro, es que tengo el invisible guardado, pero no tengo... ¿Cómo se dice? Fuck. Claro, se me quitan el aire los brazos. Esa es la cosa. Fua. Bueno. Nada, gente, muy fácil. Lo vamos a intentar de nuevo. Y si no, pues si se quitan los brazos, pues no sé. Pero bueno, gente. Si no, no le pongáis la bolsa, a mí me da igual, o sea, básicamente, pero bueno, os enseño este truco para duplicar la bolsa, da igual. Pero bueno, vamos a ir a estilos y rápidamente vamos a ir, yo que sé, a... ¿qué hace mi personaje? ¿Qué hace mi personaje? ¿Qué hace mi personaje? Invisible, rápidamente y... Dime que llego antes de que se me pongan los brazos, por favor. Vale, gente. No me la conté. Vale. Se ha guardado, gente. Se ha guardado. Se me acaba de guardar. Invisible. Le damos ahí a guardar. Y ahora, una vez aquí, ya lo tendríamos, gente. Aquí lo veis. Conjunto modeado. Modeado, ¿por qué? Porque es invisible, ¿vale, gente? Y no. Vamos a. Os lo voy a enseñar en un. En una actividad, ¿vale? Que os. Que creo que la voy a subir. Pero bueno, gente. Voy a buscar la actividad sin cortes ni nada, gente. Vamos aquí, por ejemplo, esta. Y vais a ver que me va a dejar con los brazos invisibles porque lo guardamos con los brazos invisibles. Muy fácil, gente. Como veis, se os quita en el modo partida pública, pero no se os quita en el modo, por así decirlo, en actividades. Así que nada, gente. Yo os dejo con la música mientras tanto. Ya, espero que os haya gustado este vídeo. Igual ahora os voy a enseñar, pero mientras tanto que se carga, pues. Panamanamadan. Ahí está, gente, se acaba de cargar. Y ahora solamente vamos a confirmar. Le vamos a dar. Vamos a darle así. Le vamos a dar cerrado. Y quiero, pues, iniciar yo. Ahí, como veis, no tenemos los brazos invisibles. Pero no os preocupéis, porque ahora vais a decir, no, es que no sirve, no sé qué. Gente, como veis, ahí sirve, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos la mochila, que no nos la va a poner ahora, pero no pasa nada porque hacemos así, ¿vale, gente? Y ahí, como veis, tengo los brazos invisibles. Tengo, bueno, espérate porque se me acaba de buguear un segundo. Ahí está, como veis, tengo la mochila, los brazos invisibles. Y solamente, pues, faltaría el arma, pero como veis, le queda muy guapo el estilo este. Y nada, como veis, no se quita, ¿vale? Voy a estar toda la ronda si queréis para que veáis que no se quita, no se quita nada y muy fácil de hacer. En actividades, como he dicho, no se quita. Obviamente, si hacéis carreras y esas cosas, sí, pero en esta, por ejemplo, no se quita. En supervivencias, no se quita. En capturas. Tampoco. En partidas a muertes tampoco. Solo se quita en carreras. Y creo que nada más. Creo que carreras a moto y o sea, carreras. Y creo que nada más. Pero igual, gente, no me he venido a enseñaros la actividad porque ya eso tenéis un vídeo. Y como veis, no se quita. Puedo hacer lo que sea. Ponerme un bate. Disparar cualquier arma. Como veis, no se me quita nada en las actividades. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pegadle un pedazo de like a este vídeo. Si os ha servido, por favor, decídmelo en los comentarios. Pero yo creo que sí. Podéis poneros cualquier pantalón, pero la camiseta yo os recomiendo que no lo hagáis, ¿vale? Porque se puede buguear y no te va a dejar. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, reventar ese pedazo, ese botón de like. Suscribiros si no lo estáis. Y dentro de poco subiré conjuntos que tengo por ahí. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo o directo. Hasta la próxima. Deja tu like. Adiós.